Queridas amigas, el día de hoy, aquí, en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar otra forma de hacer zapatitos. Estos zapatos los pueden hacer para los payasitos o para los duendes, ¿no? Estos zapatos vendrían a ser un zapato pie. Cuando no queramos hacer piecitos a nuestros duendes o a nuestros payasitos, podemos hacer este tipo de zapato. Lo pueden hacer ustedes con punta, de esta forma, que termina así, de esta forma, o lo pueden hacer más alargado, como gusten, el tamaño que deseen, el tamaño que quieran. Ya saben ustedes que en nuestra página web tenemos todos los cursos, y en todos los cursos que tenemos nosotros aquí en el Rincón de Ana María, todo lo enseñamos desde cero, y asimismo le damos todos los moldes de todos los proyectos que realizamos. Los moldes son completos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad, yo voy a usar para este proyecto látex. Esta tela se llama látex aquí en el Perú. Es una tela brillosa que parece algo de plástico, flexible para ambos lados. La pueden usar ustedes así, o también pueden usar cualquier tipo de tela. Cualquier tipo de tela que ustedes tengan a la mano, que ustedes crean conveniente utilizar, que puedan combinar bonito su proyecto, ¿no? Pero en esta oportunidad, la que yo voy a usar ahora es un látex laminado. Ya viene con su laminado. El laminado se llama esta esponjilla, ¿no? Esta esponjilla acá en el Perú se llama laminado cuando es sola, viene así solita, que utilizamos para los gorros, para los zapatos también, cuando usamos este tipo de telas delgaditas para que tenga más consistencia. En esta oportunidad yo voy a usar este látex laminado. Vienen varios colores, el color es brillante, y para los zapatitos que queremos resaltar queda muy bonito. Entonces, como les decía, yo voy a usar, en algunos casos usaremos esto y en otros eso de ahí, los modelos, los que ustedes quieran. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a definir qué modelos queremos hacer. Nosotros vamos a hacer este modelo grande, ¿no? Hemos utilizado los tres para poder hacer la clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es qué tela voy a usar, qué tamaño y para qué lado voy a usar el lado flexible. Entonces, yo la quiero hacer, el lado flexible va a ir para estos lados, para que el zapato al momento de rellenar el algodón quede más ancho. Igualmente aquí también, porque si no, imagínense ustedes, si lo hago el ancho hacia este lado, entonces el zapato al momento que relleno solamente va a crecer. En cambio, lo que queremos es que quede rellenito, ¿no? Igualmente esto de acá, ven ustedes, lo pueden hacer del tamaño, ¿no? Y la punta que ustedes deseen que termine, muy en punta, solamente un poquito, redondo, como ustedes deseen. Entonces, le dijimos que íbamos a hacer, miren ustedes. Entonces, para utilizar nosotros este material de tela, ¿no?, tenemos que usar, para que sea fácil
la costura tenemos que utilizar una tela. Una tela. Mi nueva adquisición. Mi buita Ana María. Entonces lo que tenemos que usar es esta tela. Cualquier tela, ¿no? Que es para que sea más fácil la costura. Entonces lo que hacemos es ponemos la tela látex laminado así de esta manera. Colocamos el laminado así de esta manera y ponemos encima nuestra tela, porque si no, de lo contrario, le va a ser difícil coser esta tela así, le va a ser difícil. En estas telas sí es más fácil coser, miren ustedes, sencillamente hemos cosido, pero en esta tela tenemos que utilizar debajo del laminado, sencillamente ponemos el laminado y vamos a coser todo alrededor, todo alrededor. Miren ustedes, igual utilizamos el laminado, ponemos la tela debajo y cosemos todo alrededor. Entonces ya saben, para usar esta tela látex laminado, eso es para que puedan coserlo bien. Este es un truco que tenemos que usar. Una tela, cualquier tela, pueden utilizarla. Entonces ustedes, miren ustedes, acá ya nosotros hemos cosido este de acá, este modelo, lo hemos cosido con el látex simple, ¿no? El látex sin laminar. Con este látex lo hemos cosido, este simple, ¿no? Hemos rayado todo alrededor de este látex simple, hemos rayado y acá ya lo hemos cosido. Miren ustedes, aquí ya lo hemos cosido, sencillamente lo hemos cosido y ya tenemos acá nuestro pequeño zapato. Aquí está el otro, ambos lo hemos cosido. En el otro ya hemos cosido el látex. Miren ustedes cómo queda la tela que les digo. Ponemos la tela acá, cosemos todo alrededor y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Tenemos que cortar al ras. Tenemos que cortar al ras. Yo les aconsejo que se compren una tijerita que tienen los bordes redondos, o también hay otra que tienen los bordes en forma de triángulo. ¿Para qué este secreto? Para que ustedes puedan cortar. Miren ustedes, vamos a cortar con una mínima diferencia, menos de medio centímetro, casi al ras. ¿Por qué cortamos con esta tijera? ¿Cuál es el secreto? Para que nosotros, al momento de voltear, ¿no? Al momento de voltear, ya no tengamos que estar haciendo los piquetitos, ¿no? Ustedes saben que cuando es redondos, tenemos que hacer piquetes alrededor para poder voltear y no esté arrugado la tela. Entonces ustedes, les aconsejo que se compren una tijerita de estas, que son fabulosas para ello. Y miren ustedes, ven, le van cortando
casi al mínimo, dejando un pequeñísimo espacio. ¿Ven ustedes? Ya está listo. Miren ustedes, quedó esta parte de acá, quedó el esponjado, y esta parte de acá quedó la tela. Entonces, miren ustedes, ya no necesitamos hacer los famosos piquetitos, ¿no?, que hacíamos en todo alrededor para poder voltearlo bien. A ver ustedes, ya tenemos acá los dos. Miren ustedes, está cosido. Acá está el otro, más pequeñito. Cuando termine así, en este tipo de punta, para voltearlo, antes de voltearlo, un secreto es cortar esa puntita que queda, cortarla lo más al ras que pueda, para que al momento de voltearlo no quede esas costuras juntas y no permita poder voltearlo. Ahora lo que vamos a hacer es, miren ustedes, lo que vamos a hacer es, tenemos acá los dos zapatos, tenemos que voltearlo, ¿no? Tenemos que voltearlo. Y para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que ver en qué lado va a estar el cuerpo, ¿no?, el cuerpo de nuestro proyecto. Si hacemos la marca muy arriba, el zapato va a quedar muy atrás. Si hacemos muy atrás, no va a quedar nada de espacio. Entonces tenemos que mirar más o menos unos tres deditos del final de la costura para poder nosotros hacer nuestra marca. Miren ustedes, y acá también tienen que hacer en el mismo lado para que ambos queden igualitos. Entonces lo que yo siempre hago es sencillamente separo. Esto nos está estorbando. Entonces lo que yo siempre hago es pongo los dos pies, pongo los dos ambos, veo que sean del mismo tamaño. Y entonces a la misma altura sencillamente hago esto y miren ustedes, veo dónde he hecho la marca para que esté en el mismo lugar y lo marco acá arriba. Miren ustedes, entonces así va a quedar a la misma altura, va a ser, ven ustedes, entonces sencillamente ya agarro, marco. Se me ha puesto chueco. Ya, listo. Ay, mamá, casi me he caído. Bueno, gajes del oficio, amiga. Eso es cuando uno empieza a hacer las clases. Siempre suceden cositas. Siempre suceden pequeñas cositas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es jalar, ver dónde está el medio para poder cortarlo, ¿no? Miren ustedes, para poder cortarlo. Entonces sencillamente voy a hacer esto. Ojo, que tienen que ver jalando la otra, ¿no? Porque si no, no vaya a ser que corten ustedes ambos. Y ahí sí, este lado va a ser la parte que va a ir pegado, ¿no?, al cuerpo. Igualmente, miren ustedes, tengo que jalar, fijarme en jalar. ¿Ves ustedes? Acá está jalado la tela que va adentro. Y entonces recién puedo yo hacer mi corte. Ven ustedes, recién puedo hacer yo mi corte. Corto.
y ahora lo que hago es sencillamente lo tengo que voltear. Voy hasta el final, dependiendo de qué tamaño sea, voy hasta el final y lo tengo que voltear. Lo jalo por aquí. Con cuidado, ustedes en casa lo hacen con tranquilidad y con cuidado. Esta tela látex laminado es muy buena. A ver, vamos a ayudarnos con nuestro palito. Con nuestro palito vamos a ayudarnos. Vamos a ayudarnos con nuestro palito. Ya les comenté en las clases anteriores, siempre háganse un palito de madera para que les pueda ayudar en estos casos. Miren ustedes, lo hacen con tranquilidad, ¿no? Ustedes lo hacen con tranquilidad en su casa. Tienen que jalarlo muy bien y sencillamente pasan el palito por las costuras para que vayan acomodando. Pasan el palito por las costuras para que se vaya. Miren ustedes, amigas, se cae mi buita. A ver, no te caigas, que va a ser la mascota de nuestro rincón. La buguita Ana María va a ser la mascota de nuestro rincón. Entonces sencillamente jalan. Ven ustedes, ya está este pequeño zapato. Entonces ahora lo que tienen que hacer es rellenarlo. Entonces, ¿cómo lo rellenamos? Para poder rellenar, amigas lindas, lo primero que tenemos que hacer es llenar la punta. Ojo, tenemos que llenar la punta. Ya sacamos esto de acá. Tenemos que llenar primero la punta. Y para ello nos sirve nuestro palito. Tenemos que llenar primero la punta. Porque si no, si de un porrazo llenamos, queremos llenar todo, después acá se va a quedar sin relleno, feo. Entonces acomodamos bien, rellenamos y así vamos llenando poquito a poquito. Agarramos otro poco de nuestra napa y vamos rellenando. Nos ayudamos, miren la ventaja de este palito, que nos ayuda. Luego, después, cuando ya esté el proyecto listo, estos zapatos, por ejemplo, son de unos duendes y de unos payasitos. Entonces, ya saben ustedes, pues les voy a enseñar, porque le vamos a poner a estos zapatos, le vamos a poner unos alambres. Les voy a enseñar cómo se ponen los alambres para que el zapato nos quede así, ¿no? Para que el zapato nos quede así. Entonces vamos rellenando, acomodando. Y entonces después ya nos va a quedar nuestro zapatito así. ¿Ven ustedes? Nos va a quedar nuestro zapatito así. Ambos zapatitos, miren ustedes, nos va a quedar así. Entonces, amigas lindas, el día de hoy aquí
en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr. Hemos hecho la clase de los zapatitos para nuestros duendes y payasitos. Para nuestros duendes y payasitos, este zapato es zapato pie, ¿no? Zapato pata, zapato pie, para que podamos ponerlos a los diferentes proyectos que vamos a hacer. Estos son de unos duendecitos y de unos payasitos. Entonces, amigas mías, hemos terminado la clase del día de hoy. Hasta la próxima clase, chicas. Chao.